Bienvenidos a los podcasts del canal Box Move. Y hoy nos encontramos con un talento eh, colombiano, ya que tiene ciudadanía suiza ya radicado allá con Crazy. sea bienvenido aquí al canal Box Move. Muchas gracias por la oportunidad. En verdad estoy muy contento de estar acá. Contarle a ustedes pues, un poquito de mi proceso, del sencillo, del video de latinas. Sí. Bueno, eh, estamos ahora hablando un poco. Primera vez que lo tenemos aquí en el canal. Y antes de irnos con el sencillo de Latinas, eh, vamos a hablar un poco eh, de, tu, de tus inicios. Me estabas contando eh, desde los 8 años, viajaste uh -huh. eh, y estabas en ese proceso. Me estabas contando a los 16 que te empiezas a meter con la música. Con la música, sí, señor. Y, 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 pa, y para esas fechas, ¿qué artistas tenías allá de referencias? Del, del urbano o empezaste a escuchando hip hop o cómo fue el proceso ahí eh, bueno yo siempre pues he sido un tipo que siempre ha escuchado reggaetón, pero la referencia en sí siempre fue eh, J Balvin fue Dari Yankee Don Omar así como los más conocidos y ahí yo me pues, siempre me comunicaba con, con esos artistas bien como cómo es tu proceso cuando viajas obviamente eh, idioma, cultura nueva. Sí, es algo muy nuevo. En verdad, el alemán es algo muy difícil. O sea, yo digo que es un proceso de 5 a 6 años para que uno lo pueda hablar bien. Y no todo muy nuevo. Además, el frío y la nieve. El invierno. Que... De... Imagínate, llegar de Tuluá, que está radicado eh, a invierno. No, es algo tremendo. Yo me acuerdo la primera vez que vi la nieve, que yo salí en chancla allá <laughs> a tirarme a la nieve ahí como un perro contento y mi mamá también vino detrás y dijo, no, entré porque está haciendo mucho frío, estamos a, a menos 5 grados menos 6. Claro. Sí, pero no, un proceso muy lindo y las personas también, pues eh, los compañeros también muy, muy queridos también me querían conocer y pues cuando escucharon que yo era de Colombia, siempre dijeron, ah, Colombia, tan bacano, yo quiero ir un día para allá, sí, siempre están ahí en comunicación conmigo. Bueno, el proceso que, que se te da ahí a ti en, en la parte, digámoslo de empezarte ya a socializar allá, ¿encontraste latinos o, o te tocó desde cero eh, con yo, europeos? Yo te, yo te puedo decir que de primero, primero me tocó con diferentes nacionalidades. O sea, teníamos italianos, gente de Grecia, gente de Rusia, gente de Alemania, España, o sea, éramos una mezcla. Pero en la escuela yo tuve suerte porque la profesora me parece que era de Chile y hablaba español. Ok. Era los peladitos allá, todos hablan alemán y me hablaban a mí. Yo le dije, ah, bueno, <laughs> hágale, pues sí. Ah, sí. <laughs> claro sí. que sí. El, el, y, el, y esa vena, digámoslo, de. de... Yo siempre les digo a los artistas como a veces uno no tiene la música o no hay familia de músicos. Uh -huh. Y me dices, a los 16 empiezas con ese... Con el, los primeros pasos. Pasos de, de llegar a eso. Y me, y me decías, comienzas más también como escribiendo. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Y, ¿Y recuerdas qué canción fue lo, o lo primero que escribiste? Yo me acuerdo que el título se llama es que, es que El vicio del barrio se trataba de una mujer que era muy hermosa y que ella salía y que todo el mundo, pues las mujeres le tenían envidia y que los hombres siempre le tenían los perros. Sí, o sea, ese fue mi primer tema. Pero no, o sea, yo me acuerdo que cuando escribí el tema me demoraba como más o menos dos horas. ...o más, y yo decía, eh, pero esto... ...porque no es de o sea, mi es un palabra igual... ...eso tiene que ser fácil, pero mentira, no, o sea... ...eso era un proceso larguísimo. Claro, pero... eso, to todo lleva un proceso... ...y hay que, y hay que, y hay que empezarlo a... a trabajar. Exacto. ¿Cuál fue, con, con el primer sencillo... ...que ya sales como crazy? Uh -huh. ¿Cuál es que vos dices, ya... ...hay una, hay una, hay un sencillo producido... cómo fue el cuento? ¿Con qué sencillo arrancaste? Eh, mi primer sencillo, es que en verdad fueron muchas canciones, porque o sea, yo tenía el error que yo, que yo quería hacer todo perfecto. O sea, yo me acuerdo que la primera canción se llamaba Universo, pero pues la gente me decía, Si sí, está bien, no está bien, y yo quería que todo el mundo dijera, no está bien, o sea, que todo el mundo no me dijera, no. Entonces yo borraba, grababa, pero la primera canción que yo lancé de este álbum se llama Venenosa, es un estilo de en con reggaetón. ¿Y eso, eh, lo, ¿Y eso fue producido dónde? Esto fue aquí, aquí, o sea, lo hice en, en Cali. Ok. Y ahí pues yo tuve todo el ¿Con equipo. ¿Con quién trabajaste en Cali? Eh, yo trabajé con diferentes productores. Okay. Eh, también tuve pues eh, mi ex-manager que también trabajó conmigo, eh, que ahora trabaja con King Records. ¿Sí? Eh, y pues ahí él, él pues me enseñaba, me mostraba los contactos. Eh, trabajé con un productor que es muy conocido que se llama Manu Producer. Sí, sí, es, claro. Es muy conocido, que ha trabajado, me parece que con Anuel, con Mike Towers. Y no, o sea, y yo, yo hice todo, todo, todo ahí con ellos en Cali. Sí. Bien. Bueno, yendo y viniendo, me estabas contando ahora, Est estás aquí en Colombia, vas a estar hasta los primeros días de septiembre uh -huh. y regresas, uh -huh. porque llegas a, a prestar servicio militar. Sí, señor, eh, llego a la milicia. ¿Y, ¿Y allá cuánto tiempo es? ¿Un año? O sea, en total... No me lo van a creer, pero son 12 años. ¿Pero bueno. vos vas a hacer toda la carrera? O, o sea, tú, o... Eh, los primeros... O sea, cuando yo entro al militar a los 18, eh, los tiempos así, los primeros tiempos son 4 meses. ¿Ok? Ya después de esos 4 meses, le toca ir uno cada año 3 semanas. Ok, ok. 3 semanas. O sea, y en esas 3 semanas se puede ir a la casa. O sea, del, uno, del, del lunes a, a viernes, el sábado se va para la casa y regresa el domingo. O sea... Estamos bien, como que cambia todo, no es como sí, acá sí, claro. que como que le toca un año o dos años y solamente puedes dos veces a la casa. No, allá es muy diferente. Allá es muy diferente. Ok. Bueno, o, o, ahora nos acompañas con Latinas. Sí, señor. Ahí Latinas. estaba mirando también la parte del video. Mm -hmm. eh, fue rodado en, en Tierra Bomba. Sí, o sea, el proyecto fue pues en Cartagena. Estuvimos también en diferentes islas. Eh, yo te puedo decir que ese video fue algo mmm, muy difícil porque se grabó en, en el tiempo del COVID-19, okay. que pues, se, se podía cerrar todo, los aviones, etc. Pero pues al final lo logramos. ¿eh? O sea, hicimos el video con, con las mujeres, con las bailarinas, modelos, mujeres muy hermosas. Y no, fue algo muy interesante. Mi primer video, primero. Y bueno, y el, y, el, y el... Claro, porque vos te fuiste muy chico de aquí, Ajá. pero... ¿Y qué tal las mujeres europeas, las suizas? Yo te puedo decir que son muy grandes. Sí. Yo a veces me sentía chiquito. Eso te puedo decir de un metro ochenta no, no, para no, arriba. Sí, No son de llavero como las de aquí. No, pero a mí me <laughs> gustan mucho <laughs> las mujeres chiquitas, son más más tiernas. Sí. Como para cargarlas. No, son, ch son chicas <laughs> sí, no, son chicas. Eh, pues yo estaba mirando, quería los juegos sub 20, sí. los mundiales y todas las europeas. Claro, o sea, o unos postes. Esas mujeres son muy grandes, o sea, yo... Imagínense. a una... yo tengo que mirar así. Y en taconadas, <laughs> taconadas... Ah, y, no, eso y, ya. Y, 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 que, y que le ponga brava. Eso ya parezco el hermano chiquito. Claro. Bueno, el, el, el vos que estás viviendo allá, ¿cómo es el proceso de la música latina? ¿Cómo, cómo está en Europa, en las discotecas? Eh, al, ¿Al público europeo le gusta? Porque hay mucho europeo que viene aquí uh -huh. y uno lo ve bailar, mm. no entienden lo que dicen las letras, porque hay mucho modismo además. Claro, claro. Pero no. se lo bailan. Sí, o sea, ahí llega la magia del reggaetón de la música urbana. O sea, yo te puedo decir de los 15, 20 años que yo estoy, ya, ya, la gente le encanta el reggaetón. Así los pelados, así de 16 a los 30 y pico, eso, le encanta el reggaetón. Escuchan mucho J Balvin, Dari Yankee. Don Omar, Maluma, esa gente se vuelve loca. O sea, apenas ven algo de urbano, bien. Como, o sea, ahora en mi proceso como artista ya pues me están poniendo más cuidado. Claro. Como te digo, no entienden, pero esa es la magia. O sea, no entienden, pero sienten las vibras, sienten el flow y eso yo digo que es algo muy, muy mágico. Pero no, muy bien. Yo también conozco otros artistas que también eh, están allá. No sé si de pronto lo conoces. Es un artista que se llama Jeffy Villa, que también es muy conocido, yeah, yeah. Eh, también en Cali. Que el man también... Pues, ¿Está arraigado en Europa? Eh, sí, en la misma ciudad. Okay. Tenemos el mismo proceso. Y tenemos ahí también otros colombianos que también cantan allá. Yo ahora, cuando regrese, voy a tratar de estar en Alemania. Porque en Alemania tengo muy buenos contactos. Y además voy a sacar canciones en alemán. Que eso, pues, nadie casi lo espera. Bueno, y, y hoy en día, ¿no? Estamos hablando ahora con, con la tecnología, es muy sencillo también que tú escribas o mandes una claro. idea y te la empiezan a desarrollar, a producir aquí en Colombia. Uh -huh. Y obviamente simplemente o grabas allá o viajas solo a grabar voces y sí, vuelves. También, o sea, yo, sola, yo la primera vez que pues, grabé acá, yo quería saber pues, cómo era en un estudio ya profesional. Claro. Grabamos, me parece que 14 canciones en dos semanas, que es algo pues, que yo te puedo decir para mí muy bien, porque pues normalmente uno siempre se demora y bueno. No, y estás en, estás en un proceso también de, de, de encontrarte como artista y de asegurar muchas cosas, uh -huh. ¿no? Porque yo, a medida que pasa el tiempo, sí, todo bueno. en, entra, entras y, y como ciertos artistas, van en primera toma, graban y salen. Claro, sí, o sea, no, lo, lo mío, yo yo era un tipo que, o sea, yo me concentro en la canción y eso le estamos metiendo lo máximo que le llegué a meter a, a, en un día, fueron como dos canciones en un día que eso fueron como 8 o 10 horas, ahí metido metido metido, o sea, yo yo decía, si yo hago esto bien, puede ser que me pegue, o sea, yo claro. siempre pensaba en ese momento, hagas esto bien y era que las cosas Bueno, y el, y el, y, el, y en y en todo ese proceso allá también te estás preparando, tienes estás tomando clases de técnica o ¿cómo, cómo, cómo es tu trabajo y tu proceso allá. Bueno, yo ahora estoy armando mi propio estudio también pues eh, estoy practicando la voz en alto eh, porque pues, yo soy más de más bajo ahí sí, se nota sí, que sí. la voz mía es como más baja pero yo estoy practicando o sea, en alto calentando la voz escribo todos los días practico los temas eh, y trato de, sí, de, de, ya con el estudio que tengo, tratar de, de hacer canciones, de hacer nuevos productos, se los muestro a mi manager, él me dice, papi, está bien, pero tiene que mejorar esto, y ahí nos organizamos con el compositor, para da metal y esto, entonces yo ahí voy estudiando con, con ellos ahí. Bueno, eh, Crazy, Crazy C, sí. sí. encantado de tenerlo aquí en el canal Vox Move, hombre, eh, primera vez, qué bueno, porque esa es la primera de muchas veces, siempre les digo a las personas que vienen por primera vez... Eh, y esperamos tenerte aquí en tu próxima visita a Colombia. De una, eso ya es fijo. No. Ya me veo acá en el futuro. Es, es, esperamos tenerlo acá pronto y las que gracias. disfruten. Redes sociales, el público, plataformas, eh, tu canal en YouTube, sí. donde pueden escuchar y, 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 y poder su playlist, tu música. Sí, bueno, eh, yo me llamo en las plataformas Crazy cc. en Instagram me llamo arroba I. Si, para que me sigan. Okay. Eh, bueno, encantados de tener aquí a Crazy C. No olviden eh, buscar en su canal en YouTube, Latinas. Un video espectacular con Mero. chicas espectaculares Señor. y tiene muy buen flow y muy buen sonido. Bueno, un gran abrazo para todos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba canal Un gran abrazo y hasta pronto. Gracias.